Joana, adelante. Así es, Susana, retomamos el contacto. Estamos ubicados en calle 25 de Mayo y 9 de Julio y ustedes están viendo lo que acaba de pasar. Un accidente, una camioneta que ha embestido a una moto que estaba conducida por dos mujeres que resultaron heridas y que están en estos momentos siendo hospitalizadas y atendidas en el Hospital San Martín. Una de ellas aparentemente presentaría una fractura, pero obviamente que será revisada por los médicos del lugar y bueno, intentar determinar también cómo es su estado de salud. Ambas dos circulaban con cascos, ahí lo vemos en la imagen, por supuesto. Y bueno, la camioneta de gran porte todavía no se puede establecer, y esto nos decía personal policial, todavía no se puede establecer responsabilidades, ¿no? La camioneta circulaba derecho por calle 9 de Julio y la moto lo hacía en la dirección de 25 de Mayo, yendo obviamente para el centro de la ciudad. Entonces, ahí es donde se logra y ocurre este accidente, este siniestro, donde justamente, bueno, termina con estas consecuencias un poco graves, por lo que podemos saber hasta el momento, pero obviamente que será determinado por el personal del Hospital San Martín, como decíamos, el estado de salud de estas mujeres. El conductor de la camioneta se encuentra aquí, está hablando por supuesto con el personal policial, dando todos los datos, pero bueno, lo que podemos saber hasta estos momentos es esto, no quiere declaraciones, la moto está tirada y hay que tener en cuenta lo que está ocurriendo, porque es una zona muy concurrida de la ciudad, es que hay mucho, pero mucho tránsito. Entonces hay muchísimas demoras en la zona, tanto en 25 de Mayo yendo para la zona del microcentro como saliendo del microcentro, y así también calle obviamente 9 de Julio. Claro. Aquí está trabajando por supuesto personal policial, también personal de tránsito que están intentando ordenarlo, pero bueno, tengan en cuenta esto quienes estén circulando en estos momentos por esta zona porque hay ciertas demoras. La salud de las personas de la moto, decías que fueron trasladadas al hospital, ¿no? ¿Se sabe algo de eso? Muy bien. Accidente de tránsito en calle 25 de Mayo y 9 de Julio. Hay muchos accidentes últimamente en la ciudad, en las rutas. Desde que se retomaron las actividades comenzaron los números, ¿no? Llamativos accidentes de tránsito y también mucha imprudencia a la hora de manejar, de cruzar el semáforo en rojo, de no tener el casco, de no llevar el cinturón de seguridad. Bueno, el otro día hablábamos justamente con el jefe de terapia intensiva del Hospital San Martín que pidió más controles también en la ciudad, más controles en la ruta y más responsabilidad a la hora de conducir en las calles por parte de los automovilistas y también de los motociclistas. No sabemos cuáles fueron exactamente las causas de este choque, quién habría tenido la responsabilidad mayor. Lo cierto es que se repiten este tipo de accidentes en la vía pública, no solo en la capital de la provincia de Entre Ríos, sino también en diferentes puntos. Con gente que por allí, cruza el semáforo en rojo o no está usando los elementos de seguridad que se deben utilizar. ¿Se Susana, sabe algo de la salud de estas chicas, de las que iban en la moto? Susana, podemos retomar el contacto. Sí. Lo poco que se sabe es esto que decíamos recién. Aparentemente habría una de ellas, son madre e hija las que iban, circulaban en la moto en estos momentos, un rodado pequeño también tener en cuenta. Lo que se sabe hasta el momento es que una podría llegar a presentar una fractura. Bueno, obviamente tendrá que ser analizada, examinada por los médicos del Hospital San Martín. Ya ha llegado en estos momentos el personal de criminalística también para obviamente tener en cuenta tomar todas las determinaciones sobre lo que haya ocurrido. Ahí lo estamos viendo, personal de criminalística que se está acercando. Uh-huh. Una camioneta de gran porte, yo me voy a ir moviendo para este lado. ¿Hay testigos? ¿Alguien vio algo del accidente? No vemos a alguien en este momento. Buen día, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo, buen día? Contame, ¿qué fue lo que pasó? Bueno, yo venía circulando sentido sur-norte, norte-sur. Acá por 25 y bueno, a mí me da el verde, yo agarro, salgo en primera despacito y lo único que hago, escucho, miro hacia la derecha, escucho el grito de la chica, ¡ay! Siento el golpe y ahí freno.
Cuando freno, bueno, me bajo y veo bueno, justamente las dos chicas tiradas en el piso y la mamá del lesionado. Contame, ¿qué sabés del estado de salud? ¿Cómo pudiste ver en ese momento? Las chicas, la más chica estaba bien, se ve que creo que es la hija. La señora tenía 40 y algo de años. Lo que tenía era, solamente tenía golpeado la cadera, raspada la rodilla y cuando le veo tenía el tobillo dislocado. O sea, bastante feo se dio. Bueno, ¿cómo te sentís vos al respecto con esta situación? Bien, me siento mal, o sea, por cómo se dio, cómo quedaron las chicas, me puse muy nervioso, no estoy acostumbrado a la situación, o sea, yo me bajo de la camioneta y las veo abajo y te agarra como esa sensación que no sabes cómo explicarlo y bueno, la pasás un poco mal. ¿Llevaban casco? Pero bueno, básicamente no hay como heridas muy de gravedad. Bueno, no. Tu camioneta es muy grande también. Sí. La moto es de pequeño porte. Uh-huh. Exactamente, sí, así es. O sea, lo que pasó fue que, o sea, lo que dice ella, cuando yo me acerco a preguntarles cómo estaban, lo único que me decían, perdóname, no te veo porque me encandila el sol, no veo el rojo. ¿Qué es lo que pasó? ¿Pero qué cruzaron yo en rojo, agarro cuando, entonces? Cuando las veo que se me vienen encima, freno. Y siento el golpe. Pero ya era medio tarde. Exactamente, ya mucho no se podía hacer. Mucho. ¿Vos de dónde venías? Venía de la escuela normal, de dejarlo a mi hijo. Claro. Bien. Bueno, te deseamos bueno, que bueno, esto se pueda solucionar pronto y bueno, que obviamente estas dos mujeres estén bien. Gracias por sí. Tu testimonio. Bueno, no, por favor, gracias a ustedes. Que tengan buen día. Bueno, esas otras situaciones que también pueden pasar, como él decía, muchas veces los accidentes son por negligencia de los humanos, pero también son a veces por las condiciones bueno, físicas o del momento, ¿no? En estos momentos, o sea, lo que él comenta que le dijeron, las motociclistas sí puede darse así, es verdad, porque el sol lo tenemos acá enfrente, es verdad que está el semáforo ahí. Bueno, esto realmente pudo haberse dado, pero obviamente será personal policial y de criminalística quienes obviamente van a hacer todas las diligencias necesarias para, bueno, determinar estas responsabilidades, como decíamos, pero bueno, alegando en estos momentos porque las dos mujeres estén bien, ahí lo decía el conductor del rodado, una de ellas tiene un golpe en la cadera y raspones y bueno, sí sería la mamá un poco la más afectada con esta dislocación de tobillo, como decíamos hoy, quien nos decía personal policial, bueno, esta fractura, esta lesión que tiene, está siendo atendida entonces en el Hospital San Martín. Importante tener en cuenta esto y bueno, como les decíamos, el tránsito está muy concurrido en esta zona, así que paciencia a aquellos que circulen por acá y por supuesto si pueden evitar la zona, mejor. No sé si me recibís bien, Joana, para repasar. Pasaron en rojo entonces porque no vieron el semáforo y ¿tenían o no tenían el casco puesto? Bueno, no sé si me está recibiendo Joana. Lo que podíamos escuchar del conductor de la camioneta es que él le da el verde y avanza despacio en primera porque sale. Y las chicas venían circulando aparentemente por el sol, no habrían visto el semáforo, todo indica que cruzaron en rojo, los cascos quedaron ahí. Bueno, era la pregunta que hacíamos, vemos mucho casco en el codo últimamente también. Joana, ¿me escuchás? ¿Las chicas tenían el casco puesto o no? Sí, ahora te escucho. Sí, la tenían puesto, sí, lo tenían puesto. Tenían las medidas de seguridad puestas, por eso ahí están, lo vemos a los dos cascos que están, bueno, los dispusieron ahí, obviamente, personal policial, pero sí los tenían puestos. Por eso el golpe que se generó es más, bueno, de la otra parte motriz que de la cabeza, claro. Tengan en cuenta, miren cómo quedó la moto, digamos, o sea, la moto quedó totalmente abajo de la camioneta, es una camioneta Ford, es una Ranger, es obviamente de gran porte y la motocicleta es de un cilindrado pequeño, entonces bueno, justamente quedó bien metida abajo de las ruedas. Como decíamos, bueno, ahora se ha normalizado un poco más el tránsito, ya hay un poco menos gente circulando y por supuesto es que se ha cortado las calles, como decíamos, está trabajando agentes de tránsito, también personal policial con todo este operativo, así que bueno, ya se han cortado ciertas calles. Allá justamente estoy viendo en estos momentos que está cortado calle 9 de Julio en la intersección con Urquiza, entonces por eso es que ya no circulan los autos para acá, entonces bueno, se ha cortado una cuadra para abajo, entonces desde 9 de Julio también cortado
hasta Belgrano y por supuesto la zona ya de Montecaseros. Entonces, bueno, son los autos los que circulan en menor medida en estos momentos debido a este operativo de tránsito, como decíamos, porque bueno, recién como se estaba realizando y se estaba dando una especie de caos también en esta zona, como decimos, son calles muy pequeñas, microcentro con mucha circulación, entonces estaba siendo una situación bastante complicada en cuanto al tránsito recién, pero bueno, ya entonces personal de agentes de tránsito han hecho un corte mucho más amplio para evitar esta situación. Gracias, Joana. Gracias por la información, ¿eh? Un caos el centro. Imagínate si siempre es complicado transitar en Paraná con cuatro calles cortadas.